¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, una nueva edición de Sin Rebajes Televisión. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con las categorías TZ en el Autódromo Ciudad de Rafael y también de el turismo carretera. Iván Alobati, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas noches. Después de un fin de semana donde, bueno, el autódromo volvió a tener actividad. Las TZ que este año en el Autódromo de Rafael van a tener mucha continuidad. Bien. Porque creo que van a volver. Con buenos espectáculos y buena cantidad de autos. Una muy linda jornada en lo climatológico. También mucha gente. Una jornada de frío, pero con muchísimo público. Sí. Muchísimo público se acercó a ver el día domingo la actividad de las categorías TZ, así que nos alegramos mucho. Hubo una serie de homenajes que se realizaron previo a las competencias y vamos a ver alguno de ellos. La cuna de Jorge Ternengo, que tiene, bueno, las mejores historias del automovilismo de él transcurrieron en esta ciudad y en este circuito en especial. Y bueno, acá junto con la familia, con la gente también de Rafaela y la categoría, queríamos rendirle un merecidísimo homenaje a quien hizo conocido, hizo amar el automovilismo en toda esta región, con la tarea que cumplió. Así que bueno, acá están los familiares, queríamos hacerle entrega ídolo y leyenda del automovilismo argentino, bueno, en homenaje a Jorge Nene Ternengo. Muchísimas gracias. Sí, esta es su casa y bueno, un apasionado, ¿no? De lo que tenga dos ruedas, cuatro ruedas, lo que tenga ruido y motor. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo sé que arriba donde esté, está feliz. Así que muchas gracias. Gracias. Acá está Rivarosa, que es una persona muy importante también, o fue una persona muy importante en la historia del Nene. Y bueno, también queríamos agradecerte a vos y a la empresa Edma también por el apoyo y este reconocimiento. Buenas tardes, realmente he vivido mucho tiempo de joven con Jorge y después ya los últimos años en forma más intensa, así que bueno, lo estamos recordando con mucho cariño, con su anécdota, por su forma de hacer. Y un poco con Edma, mi señora, que la titular, también lo apoyamos para que viajar juntos. Para nosotros fue un placer, realmente yo tuve el gusto en los últimos años de él conocerlo y fue siempre una persona, bueno, con tantas experiencias de vida, tantas anécdotas que realmente uno con él nunca se aburría y su vitalidad, siempre ese empuje y esas ganas de vivir que tenía fue para nosotros un ejemplo. Gracias a ustedes por, bueno, apoyarlo y bueno, tener también una parte del autódromo con el nombre de Nene Ternengo. Exacto, eso fue algo. Gracias. Que la subcomisión de automóviles se logró en vida y quedó muy emocionado con un montón de autos haciendo escolta a él, así que fue un día muy lindo para él. Ya tenemos la aprobación de diputados para una ruta, así que bueno, vamos a hacer fuerzas a los senadores. Él estaba entusiasmado porque quería cobrar peaje sobre su ruta. Así que bueno, pero por lo menos yo tenía la noticia que diputado aprobó y ese día también estuvo muy feliz. Un homenaje a Omar Costamaña. Estamos con la mujer y con la hija. Y bueno, Iván Alobati, que también era junto con aquí con Cristian Bonomo. Eran muy amigos de Omar y bueno, queríamos rendirle un homenaje desde categorías TZ, obviamente de la gente de Atlético Rafael, aquí de la Subcomisión de Automovilismo y de todos los presentes. Queríamos rendirle un homenaje a Omar, que bueno, nos dejara hace algunas semanas atrás y que bueno, fuera parte importante del automovilismo en Rafaela, fuera parte importante también de categorías TZ, en el momento que arrancó con un 128 corriendo en la tierra y en los últimos tiempos que lo hacía con un Fiat 600. Así que bueno, nada, queríamos rendirle un homenaje a Omar, un fierrero de ley y un gran compañero. Creo que todos los chicos del Fiat 600 lo extrañan, lo van a extrañar, Pulpo. Sí, la verdad que sí, un loco, porfiado, lindo. Yo no era tan amigo, Cristian era mucho más amigo de la infancia. Yo empecé los últimos años a relacionarme con él, después empezamos en el 600 un poco más. Sí, no, es un loco, loco, lindo, bueno, en serio, así que la verdad que sí, se lo va a extrañar, pero se hace sentir igual. Cristian, bueno, lo conocías de mucho antes que el Iván, como decía él. Sí, sí, desde que nacimos, nos conocimos, siempre le gustó el automovilismo, bueno, lo pudo disfrutar, el tiempo que tuvo, y bueno, la verdad que para mí una gran pérdida.
¿Y heredaste parte de la pasión haciendo cuatri? Sí, se podría decir que sí, pero bueno, es algo que va a costar volver y todo esto, pero bueno, quiero creer que la mejor manera de recordándolo va a seguir viviendo la pasión de los fierros como la vivía él, así que bueno, como dijo Van, un loco, como lo conocen todos, pero bueno, un loco lindo que por lo menos pudo vivir, se hizo todo lo que siempre tuvo ganas, siempre nunca se quedó con las ganas de nada y vivió su momento como si fuera el último, entonces creo que eso es lo que más me llevo de él. Un loco lindo que te hizo renegar. Mucho. Mucho. Bueno, desde categorías TZ, desde el Atlético de Rafaela y todos los pilotos le rendimos un homenaje a Omar. Ahí estaba, bueno, los dos homenajes que se hicieron al Nene Ternengo y a Omar Costamaña. Esto fue previo a las competencias finales. Tenemos también una palabra con la familia Ternengo, que bueno, que estuvo recibiendo. Estuvo entregando el trofeo Jorge Ternengo a cada ganador. A cada ganador de cada una de las finales. Vemos ese momento. Un monstruo, un fuera de serie. Todo lo que logró, todo lo que hizo en el ámbito motociclismo y de automovilismo. Y la verdad que nos dejó una buena enseñanza en todo lo que pudo haber. Vivir. Sí, vivir, disfrutar de lo que te gusta, hacer lo que te gusta, que es lo mejor que hay. Y bueno, él siempre va a estar presente en todas las categorías, acá en Rafaela, y todo lo que dejó para Rafaela realmente fue muy bueno. Karina, sí, ¿qué se puede agregar? Bueno, una de las cosas más importantes es siempre a fondo, por supuesto, y una persona sencilla, amorosa, buen amigo. Va a ser recordado siempre, no solamente por la cantidad de anécdotas que hay en todos lados y fotos que todavía ahora seguimos escuchando de un montón de gente. Y viví esto con él, viví aquello, bueno. Así que nos deja el corazón abierto, enorme, con las manos abiertas de recibir de tanto cariño. Eso. Ceci, bueno, hoy te emocionaste en la entrega de premios, ¿eh? Sí, es emocionante, sí. No, realmente un grande. Yo creo que ante todo era muy humilde él y él no, creo que no mostraba todo eso, ¿no? Pero ahora los que estamos viendo eso, nos llamó todo el mundo le hace homenaje y algo que él tenía era pasión. Yo digo que no cualquiera puede hacer lo que le guste y que le vaya bien, porque encima de tener pasión lo hacía bien. Entonces era una suma de todo. Y nunca se alejó del automovilismo, siempre estuvo. No, siempre, siempre, siempre. Una de las cosas que él cuando dejó de correr nosotros decíamos que se le veía la tristeza en los ojos, ¿no? Porque era su vida. Pero igualmente seguía yendo a las carreras, seguía en contacto con la gente que tenía auto. Venía acá y aunque no nos decía nada, daba vuelta en auto con René Zanata y no decía nada. Sí, sí, no, no. Pero realmente un grande, un grande. ¿Tenías noción de que eras hija de Jorge Ternengo? No. Yo, aparte, cuando mi papá corría, yo era muy chiquita. Yo no viví toda esa época de gloria de él porque era muy chica. Y no es como ahora que acompaña a toda la familia, iban mucho solo ellos, ¿viste? No había redes. No, yo creo que no. Nos dábamos cuenta cuando íbamos a algún lugar o cuando alguien íbamos y nos llamaban o nos decían. Y ahora, pero no, creo que no. Porque él era tan humilde que tampoco nos hacía todo, no nos mostraba eso. Bueno, gracias por estar. No, gracias a vos por esto, porque sé que fuiste el impulsor. Gracias por todo. Y está muy bueno, porque él está acá, en su lugar. En el curbón, capaz. En el curbón, para mí está ahí donde entraba a fondo y salía a fondo. Con esa postal del auto de Iván Alobati que lo llevaba en el parabrisas. Sí, señor. El Nene, bueno, la verdad que linda iniciativa de la categoría TZ para homenajear, yo, en mi opinión, al ídolo máximo de la ciudad, Rafael. Uno de los ídolos máximos. No queremos que nadie se sienta herido. Y obviamente un fierrero de ley de toda la vida. Coincido con Cecilia, que habló último, que es su hija. Ahí estaba, perdón Gustavo, te corto. Carlitos, estaba Carlos, sobrino. Carino y son sobrinos. Sí. Hijos de Carlos Ternengo. Claro. Y Cecilia, que es la hija mujer, el hijo varón sigue vinculado a los fierros. Jorgito, como lo conocemos. Pero estaba en una, claro, un campeonato argentino de karting. Bien. Hacemos la primera pausa. ¿Ibas a decir algo? ¿Coincidías con Cecilia, con su hija? Ah, de que él nunca se alejó del automovilismo. Él nunca se alejó del automovilismo. Y el bajo perfil también. Sí, total y absoluto. Totalmente. Hacemos la primera pausa comercial
y hablamos de las carreras de las categorías TC. Córdoba tiene tantas opciones en invierno que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble pepo. Sierra, sendero, golf, pedalear, terapia de lujo o agua con sal. Noche de estrellas, vivencia ancestral. Vino, viñedo, estancias, bodegas. Cultura jesuita, argentina, europea. Vientito serrano que te renueva. Cabrito gourmet, salame regional, cocina medicinal o tradicional. Noche, museo, risas, festival. Bon de avión, auto, fácil de llegar. Sumale Córdoba a tu invierno. En YPF Agro, de Oscar Broida y compañía, llevamos hasta tu campo lo que tu campo necesita. Contamos con entrega y almacenamiento de combustibles y lubricantes, asesoramiento, nutrición y protección de cultivos, la más amplia variedad de semillas Illinois. Encontrarnos en Intendente Jacomino 812, Porteña, o en Ruta Nacional 158, kilómetro 32, San Francisco, Córdoba. En Instagram somos oscarbroida.agro. Contactanos al 03564-450220. Somos YPF Agro de Oscar Broeda y compañía. Hagi, taller de reparación de máquinas levantavidrios. Nos especializamos en alza cristales de todas las marcas de vehículos originales y alternativos. WhatsApp 3492-215134. Hagi, Juan Frosi 934, Barrio Independencia, Rafaela. Anthony, Sociedad Anónima. Concesionario oficial de repuestos y servicios de camiones Iveco, con 50 años de experiencia en servicios de atención al cliente. Repuestos originales de todas las unidades de la marca. Anthony, Sociedad Anónima, Casabella 1107, esquina Ruta 70, Rafaela. Marcelo Autos, cero kilómetros, usados, todas las marcas, ventas, permutas, consignaciones. Marcelo Autos, Boulevard Pellegrini y Ruta 11, San Justo, Santa Fe. Marcelo Autos. LFC, Soluciones Gastronómicas. El primer mayorista y minorista de la ciudad en lácteos, con las primeras y segundas marcas. Atención a rotiserías y fiambrerías. Somos distribuidores de pastas frescas La Piamontesa. Nos podés encontrar en Bufa 1264. Teléfono 3492-582317 y en todas las redes sociales. LFC Soluciones Gastronómicas, Lácteos y Fiambres. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Segundo bloque de Sin Rebajes Televisión, este último programa del mes de julio. Vamos a ver lo que pasaba en la final del Fiat 600 TZ, que brindaron muy buen espectáculo, donde estuvo participando Iván Alobati. Mariano Bagliente largaba desde la primera fila, junto con Gastón Daniel. Los dos ganadores de las series, que bueno, se habían quedado con lo mejor. En la serie que corrieron Gastón Daniel y Agustín Ghiotti, hubo pescar, fue la más rápida la de Mariano Bagliente, y bueno, largó en primera fila. Y ahí ya venía, adelante Daniel, segundo Wider, por afuera venía Agustín Ghiotti, más atrás Melidoro, Catriel Herrera, Pablo Tedeschi, y yo venía ahí escondido un poco en esa primera vuelta. Vamos a llegar todos realmente muy juntos, pero ya con Agustín Ghiotti adelante, ahí estaba Ghiotti. Se quedaba Catriel Herrera con alguna dificultad mecánica se quedaba. Así es, ahí estaba segundo Daniel, tercero Mauro Wider, cuarto quien les habla, quinto Mariano Bagliente. Había hecho una pequeña luz de diferencia hasta ese momento Agustín Ghiotti, y acaba de abrir el pace car por el principio de incendio. Sí, un incendio de pasto. Mínimo, sí, de pasto. No, porque tiene que ver con el auto. Exactamente. Y ahí se va a relanzar la carrera, los cuatro de adelante un poco separados. Ahí está todo el pelotón, las 20 máquinas que se dieron cita en Rafaela para el Fiat 600. Ahí están los locales, Germán Fregona y Diego Bernini. Acá llega un momento donde, bueno, hace un trompo Mariano. Tengo que frenar muchísimo para no chocarlo. Más que todo por no saber dónde va a salir. Y bueno, ya se escapan los tres primeros. Después se le escapan un poco a Mauro Wider, tanto Agustín Ghiotti como Gastón Daniele. Y van a terminar
definiendo entre ellos un poco la competencia, los demás quedamos muy lejos. Trompo de Darío Casa, el piloto de Gálvez, ahí venimos en la lucha con Javier Melidoro, que estuvo retornando la categoría. Así es, También el hombre de Rafaela. Más atrás Pablo Tedeschi, Walter Marcetti. Y ahí veníamos los tres juntos con Javier Melidoro, con Pablo Tedeschi. Luchando, se va a pasar un poco de largo ahí Javier. Y esta era la lucha de la carrera, Mauro Buidra a la expectativa, intentando seguirlos, pero bueno, no va a poder. Acá la lucha por el cuarto lugar, éramos cuatro autos ahí peleando, también estaba Agustino Médez, que retornaba a la actividad. Y aquí iba a intentar un par de veces Gastón Daniele, iba a lograr pasarlo en un momento de la competencia al piloto de Rafaela. Tengo que decir que luchan todas las carreras palmo a palmo. Bueno, y con el ritmo que lo hacen, sí. El récord de vuelta quedó a dos décimas de la clasificación. Cuando habitualmente rápido. Se van dos segundos para arriba. De un segundo y algo, sí, seguro. Pero bueno, lo que pasa es que el récord de vuelta no es solo que fue rápido, porque a lo mejor una vuelta sale. Fueron dos o tres vueltas rápidas. Pero bueno, creo que ellos ya se entienden bien. Hace tres años que están corriendo juntos y amén de que los dos se quieren ganar porque hoy son los que están luchando el campeonato. Bueno, se entienden bien y creo que confían el uno en el otro de que ninguno va a hacer ninguna locura. Ahí veníamos peleando con Pablo Tedeschi, que ahí me va a pasar por adentro. Nos pasamos bastante con Pablo, también que ahora tiene atención propia de su padre, claro. De su hermano en el chasis. Va a terminar ganando Agustín Ghiotti en un año muy bueno, creo que superándolo el año pasado. Porque el año pasado tuvo varias deserciones. Sí, en cambio, este año viene muy, muy firme. Va a ser segundo Gastón Daniele, tercero Mauro Wider, que retornaba después de una fecha ausente. Cuarto Mariano Valiente, que me ganó por una centésima. Casi empate. Casi empate. Vino muy rápido de atrás Valiente. Sí, muy rápido. Mariano se recuperó rapidísimo. Fue sexto Pablo Tedeschi, séptimo Agustino Médez, octavo Diego Bernini. Ahí en ese frenaje perdió la posibilidad de llegarle a la par. No quiero decir de ganarle, pero la posibilidad de salirle bien. Ahí hay un segundo de diferencia, bueno. Sí, son ya, tan parejos los autos que ya... Ahí está la repetición. Mire cómo se desacomoda el auto de Daniele. En cambio, Agustín Ghiotti hizo todo prolijo, correcto, como corresponde. Y recibió el banderazo a cuadro. Sí, señor, va a ser, decíamos, quinto Iván Alobati, sexto Pablo Tedeschi, séptimo Agustino Médez, octavo Diego Bernini, noveno Walter Marcetti, décimo Javier Melidoro, luego Goniac, Pérez, Micol, Fregona, Balestro, Escaza, Roldán y Mandrile. Largaron 19 autos, porque no largó el local Fuchs, Juan Manuel Fuchs, y llegaron 18. Hemos llegado todos, bueno, ahí definíamos la posición, veníamos peleando, nos hemos divertido bastante con Pablo Tedeschi, y con Mariano Valiente, nos hemos divertido mucho. Así que bueno, fue una carrera bastante luchada en dos o tres pelotones de la carrera. Y fíjate vos, Gustavo, que sin toques prácticamente. Ahí viene Mariano Valiente delante de Iván Alobati. Entra un poco pasado y bueno, pensé que le podía ganar la posición, pero bueno, llegamos muy, muy juntitos. Ahora se va a ver desde la cámara que está sobre la torre. Se le había venido Wider a Gastón Valiente, a Gastón Daniele. Al de Mortero. Y ahí está. Ahí está, miren los dos autos. El amarillo y el naranja. Iban a llegar, miren, que parece ahí venía Lobati adelante. Por un momento pensé que la ganaba. Y ahí hay un suspirito de Mariano que me gana la cuarta colocación. Pero bueno, fue una muy buena, muy linda carrera. Bien. Del FIA 6. Terminada la carrera, tenemos la palabra de los tres hombres del podio. Sí, estamos solos, así que demasiado. Cuando ellos se peleaban podíamos agarrarlo. Así que acá las opciones todo, demasiado que nos mantuvimos tercero. Cuando ellos se peleaban los volvíamos a agarrar y ellos después se ponían de acuerdo y volvían a tirar y después se volvían a pelear. Así que bueno, tiramos todo lo que teníamos. Veníamos tirando todo, no había más nada. Estuve mirando ahí la goma de apoyo trasera, llegamos con las telas. Así que nada, el auto andaba un caño. Se dieron maniobras muy lindas con Agu, nos respetamos un montón. Linda maniobra, nos divertimos arriba del auto y bueno, sí, antes de la última vuelta me tiro por afuera en la chicana. Estiré el frenaje, se movió muy mal el auto y bueno, para no ocasionar ningún choque ni quedar tirado, decidí levantar un poco. Y bueno, quedamos así, pero era para enroscarse y hacer un trompo. Bueno, la verdad que una linda carrera,
Creí que cuando agarré la punta podía hacer una diferencia, que se iban a pelear el segundo con el tercero, pero bueno, se venía Gastón, estaba tirando en todos lados. Traté de tener un ritmo rápido, pero bueno, cuesta, hay que llevarlo muy al límite al auto. Pero bueno, lo pudimos lograr, se dieron unas lindas maniobras. Él después no sé si se complicó un poco en la chicana y bueno, las últimas dos vueltas pudimos respirar un poquito. ¿Hiciste récord de vuelta? Sí, debe ser en alguna vuelta que hicimos con él en succión, así que bueno, el auto va bárbaro, agradecido a todo el equipo, a toda mi familia, que son un montón, acá no vino a hacer el aguante, así que bueno, muy contento por otra victoria más acá de local. Bien, el turno ahora del 128 titulares. Sí, señor, buena cantidad de autos, 23 coches presentó los 128, que de a poquito se vuelve a armar. 23 coches y no estuvo ni Raimondi. Ni Alemán. Y algún otro más que ha faltado allí, pero bueno, se está volviendo a armar la categoría como en su momento el año pasado, Gustavo. En muchas carreras hubo 30 autos, 27, 28. Y bueno, se está recuperando ese gran parque automotor. Estuvo Bruno Dominino representando la ciudad de Rafaela. También estuvo, bueno, el piloto Leandro Mancilla, que es de Lehmann, están un poco alternando aquí en Rafaela. Y Hernán se incluyen, obviamente, los tres pilotos que representaban a Rafaela y la zona. Leandro Chiaro, que es va a terminar siendo el ganador de la carrera, cuando íbamos a Hetzer y a Espreciero peleando. Una carrera que no dio respiro, Gustavo. No, para nada. Iban permanentemente cambiándose la punta de la carrera. 10 que tiene realmente un andar muy bueno. Obviamente Scaglia, que venía de ganar dos carreras. Tres de las cuatro había ganado Scaglia con el auto blanco. 10 con el auto rojo. Más atrás, Leo Chiaro. Que ya había ganado acá Rafael el año pasado. Sí, señor, había ganado el año pasado. Acá se tocan Martín Fernández con la máquina de Escudero, me parece que era. Y te decía, muy buena tarea de los cuatro. Ahí está, ahí viene 10, Chiaro, Stalder, Donet, y un poco más atrás estaba Matías Scaglia. Lo que pasa es que si bien Scaglia ganó tres carreras, 10 sumó muchísimo siempre. Entonces, exacto, No tiene como para relajarse. Ahí está Roberto Carreño peleando con Massuet, con Stalder. Más atrás Espreyero, ahora el que era puntero era 10, segundo pasaba a ser Chiaro, tercero está Donet, cuarto Scaglia, un poquito más atrás venía Castellarín. Lo del chico Castellarín realmente es muy bueno. Un chico que es la cuarta carrera que corre y ya tiene realmente una performance muy buena, corre con un muy buen auto. Es el autocampeón de la categoría. Claro. Del equipo de Hernán Bombín, bicampeón de la categoría. Y bueno, ya de a poquito viene ya la carrera anterior, había andado muy bien. Y bueno, en esta venía redondeando, bien redondido, un buen quinto puesto. Mirá Scaglia por afuera, se tiraba, la verdad que un espectáculo bárbaro. Y el segundo pelotón venía así, Gustavo. 10 autos peleando por la sexta colocación. Ahí viene De Giorgio, viene Escudiero, Roberto Carreño. El único que había quedado solito ahí en el medio era Castellarín. Ahí va Bruno Dominino, por afuera Escudiero. Carreño, que intenta también pasarlo. Estuvo debutando también Mariano Bazán, un piloto que viene de Reconquista. Que tiene muy buenos pergaminos en fórmula. Pero creo que se encontró con una categoría más difícil de lo que ha pensado. Y ahí está Scaglia ahora adelante, el piloto de López. Ahí viene Leo Mancilla, seguido de Martín Fernández. Hetzer. Ahí viene Bruno Dominino. Buen trabajo de Bruno Dominino. Un carrerón de los 128 mientras completamos las imágenes. Mientras ahí se iba Leo Mancilla afuera y perdía algo de terreno. Va a ganar Leo Chiaro, el piloto de Esperanza. Segundo, Guillermo Díez. Tercero, Nicolás Donet. Cuarto, Matías Scaglia. Quinto, Valentín Castellarín. Sexto, Fernando Stalder. Séptimo, terminó Martín Fernández. Octavo, Matías Escudero. Noveno, Bruno Dominino, el de Rafaela. Décimo, Germán Gense. Décimo primero, Carreño. Décimo segundo, Leandro Mancilla. Décimo tercero, Ruta. Décimo cuarto, Espreyero. Decimoquinto, Massuet. Decimosexto, Di Giorgio. Decimoséptimo, Bazán. Decimoctavo, Morelli. 18 autos vieron la bandera cuadro de los 23 que largaron. Muy bueno. La caída de la bandera cuadro es la final. Y sobre el final, perdón, Gustavo, mirá cómo pierde dos lugares Scaglia. Definición, venía segundo. Sobre el final le manotearon el podio de tres, digamos. Y aquí, bueno, seguían dándose
con todos los muchachos. Fue un carrerón de los 128. Muy bien, terminada la carrera del 128, la palabra de los protagonistas. Una locura. La verdad que re contento, agradecido a todo el equipo, laburó un montón todo el fin de semana. Se nos rompió la caja en la clasificación de hoy, a contrarreloj buscando cajas que no coincidían, que eran parecidas, a ver cuál era la más cerca para cambiar. Le agradezco a Guillermo Carr, que me brindó la suya, la verdad que anduvo todo espectacular. Y bueno, largábamos tercero, los mismos autos que estamos ahí adelante. Era tratar de no mandarse ningún moco, aprovechar el auto que tenemos. Así que bueno, un carrerón muy apretadito. Y bueno, llegamos tercero, la verdad que un resultado espectacular. Fue un carrerón, la verdad. Creo que nunca se me pasó tan rápido una carrera como esta. Cuando me dicen que era la última vuelta no lo podía creer, viste, uno va concentrado ahí, veníamos peleando entre todos. Creo que fue una linda carrera con mucho respeto y peleada, ¿no? Estaba para cualquiera, así que nada, contento porque nos viene bien los puntos en el campeonato, achicar un poco de puntos respecto de la punta del Mati y bueno, nada, felicitarlo a ellos también, a mi equipo, a Hernán Bombín, al Pelado Galeto en la caja, a Mauro Bonfanti en los amortiguadores y nada, como te digo, sobre todo a mi equipo que se laburó todo para estar acá y a los chicos también por la carrera que hicimos. Y contundente, no tanto. La verdad que por suerte se molestaron ahí, en la chicana no vi qué pasó. Pero bueno, hicimos carrerón, los cuatro, la verdad que para felicitar felicitarnos los cuatro porque nos respetamos en todo momento, hicimos carrerón, creo que para la gente que la vio habrá sido una carrera re linda porque cambiamos todo el tiempo puesto, pero nos respetamos doblando por afuera. Así que bueno, mérito del equipo, lo dije recién en otra entrevista. Armamos un auto nuevo en 30 días, los chicos laburaron sábado, domingo, incansable. Lo pusimos en pista, nos llevamos todo. Las dos polos, los dos entrenamientos, hoy nos llevamos a la final. Así que bueno, agradecer al JB, al HB. Ahí Mayapur en adquisición de datos, al Tinti Paraván que me hizo la radio, un fenómeno. Al Pela Galeto en las cajas, a Gaby González en los amortiguadores. A toda la familia, a toda la publicidad y a toda la gente de Esperanza. Y muy especial al Fer y Nati que fueron padres, que bueno, nació Ada. Y bueno, creo que me trajo suerte, así que se lo quiero dedicar a ellos. Una familia que quiero mucho, que siempre están pendientes de lo mío. Así que bueno, para ellos también dedicar la victoria. Te llevaste un montón de puntos y también las herramientas de Lufto. Sí, llevamos todo. Igual las herramientas no soy muy ducho, así que seguramente se la voy a dar a los chicos que la saben usar mejor que yo. A disfrutar y bueno, veremos después la final con Lisma Yapul. Bueno, sí, ahora dejarle el auto, por suerte no golpeado a Ima, que él trate de llegar lo más adelante posible, si la puede ganar mejor, y bueno, trata de llevarnos la mayor cantidad de puntos posible. Bien, ahí... Se va a terminar llevando todo después porque Yapul va a ganar también la de invitados. Va a ganar también la de invitados. Hacemos la segunda pausa comercial y seguimos. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Taller de reparación de máquinas levantavidrios. Nos especializamos en alza cristales de todas las marcas de vehículos originales y alternativos. WhatsApp 3492-215134. Hagi, Juan Frossi 934. Barrio Independencia, Rafaela. Anthony, Sociedad Anónima, concesionario oficial de repuestos y servicios de camiones Iveco, con 50 años de experiencia en servicios de atención al cliente. Repuestos originales de todas las unidades de la marca. Anthony, Sociedad Anónima, Casabella 1107, esquina Ruta 70, Rafaela. Repuestos e indumentaria para competición. Necochea 339, Rafaela. WhatsApp 3492-643358. www.forniesport.com.ar. Bien, recién veíamos la carrera de 128 titulares. Vamos a ver la de invitados, que fue la que cerró la jornada de este día domingo. Ahí está, la final de invitados del domingo. Que al igual que el año pasado, la final de invitados del 128 tuvo un fuerte accidente. Bueno, acá de todas maneras hay que decir que fue la última vuelta. Sí, sí, sí. La última vuelta. Pero justo con consecuencias también para la gente del público. No hay que estar cerca, no digo de boxes porque no se puede ir más al paredón, pero la gente del público de afuera... Que no debe estar... Bueno, ahí venía Germán Bornino, que viene cuarto ahí con el auto de el auto gris. Viene cuarto, marcaba en los primeros metros el récord de vuelta. Sí, señor, con el auto de Leo Mancilla. Venía, ahí el que está adelante es... Es Alejandro Mines. Sí, bueno, ahí cambia.
Ahí cambia ahora, es Ismael Yapur con el auto de Chiaro. Sí, señor. Segundo venía en ese momento. Guaglia con el auto de... Castellarín. Bornino. Con el auto de Mancilla. Y Miner. Ahí se roza el auto y Bornino abandona. Sí. Problemas con el embrague, marcó. Así que abandonó Germán Bornino con el auto de Mancilla. Sí, señor. Yapur se escapaba. Guaglia segundo. Tercero, Miner. Cuarto venía el Nano Bertoni, en gran tarea con el auto, perdón, era el auto de Fernández, era Nicolás Donati con el auto de Fernández. Más atrás estaba Martín Ferrero, que volvió a la actividad de Brinkman. Sí, hacía mucho que no corría. Muchísimo sí, que no bueno, corría. Y anduvo realmente muy bien, ahí ya viene superando autos, ahí va a pasar al segundo lugar, venía al tercer lugar, venía para podio el de Brinkman, un poco más atrás el Aleminen. Luego Nicolás Miren Donati. Con el auto rojo, vincha blanca, que había ganado una carrera como invitados. No sé si fue el año pasado o este año. Bueno, va a ser el que va a tener el accidente. Ese auto que viene cerrando ese pelotón ahí. Auto rojo, Alejandro Miren, piloto de la clase 2 del Car Show Santa Fecina. Venía marchando en la quinta ubicación. Y después, bueno, va a tener en la última vuelta. Sí, señor. Un encontronazo. Frente a boxes. El auto anaranjado es Nano Bertone. Es el Nano Bertone. Con el auto de Martín Fernández. Martín Fernández, yo había dicho que era el Nico Donati, no, es el Nano Bertone. Es que, bueno, es protagonista cada vez siempre. Que se sube a un 600, a un 128. El santafesino ahí viene peleando con Martín Ferrero, el hombre de Brinkman, y acá viene el golpe. Se abre para pasar y. Miren, Quaglia va por el mismo lugar, lo quiso sacar, entiendo que para no pegarle. Y bueno, fue fuerte el golpe ahí. Gustavo se viene a no menos de 170, 175 kilómetros por hora. Fue muy fuerte el golpe. El parabrisas se desprende, sale y bueno, dañó a alguien del público sin consecuencias. Que no, el público no tuvo problema. Él estuvo en observación algunas horas y bueno. Ayer lunes se hizo otros análisis, no sé si en Santo Tomé, que es su ciudad, o en Santa Fe Capital. Bien. Pero bueno, terminó ganando Yapur la carrera. Segundo fue Matías Caglia, tercero el Nano Bertone, cuarto Martín Ferrero, quinto Nicolás Stalder. Sexto terminó Lucas User, séptimo Nicolás Donati, octavo Daniel Morelli, en realidad era Franco Bresan, de buen trabajo el de Rafaela con el auto de Daniel Morelli, noveno José Andrieri, décimo Alexis Di Giorgio. Bien, ahora sí, ahí cae la bandera cuadro sobre el auto de Ismael Yapur, tenemos la palabra de los pilotos invitados del 128. Muy contento, una carrera muy linda, muy entretenida. Largamos en el puesto 10, costó mucho ir avanzando, pero bueno, logramos un tercer puesto, la verdad estamos más que contentos. Bueno, felicitaciones, a descansar y nos vemos la próxima en una carrerita de invitados o titular. No, seguramente que sí, algo vamos a hacer antes que termine el año. Así que bueno, agradecerle nuevamente a Martín Fernández por confiar su auto, por ponerlo en mis manos, a toda mi familia y a todos los que me acompañan siempre. Buenísima carrera, largamos en el puesto 11. Hace todo el fin de que siento que el auto va bien. Nada más que estando en el grupo B es complicado conseguir a alguien para ir para adelante, ¿viste? Y bueno, clasificamos 11 y bueno, avanzamos bastante. Muy linda carrera. ¿Te divertiste? Me divertí muchísimo. Estoy muy, muy contento por haber vuelto al podio, por haber vuelto a los autos en sí. Así que bueno, contento. No es casualidad que Leo haya... Mismo que ganamos todo, la clasificación en los dos y las dos finales los dos. Mucho mérito de Leo Charo, que le encargué un montón de trabajo, tanto a él como al José Bombín, como a Hernán Bombín en el auto. Todos los chicos, toda la familia, Leo, todo. Vos sabés que en esto se deja mucho tiempo la familia, mucho todo. Y han puesto todo. Y vinimos acá con una gran apuesta de que el auto pegue un saltito y pegó. La verdad que fuimos contundentes. Un auto que hoy creo, viendo los pilotos que hay acá en el podio, que ganaba cualquiera con este auto. Yo simplemente fui a fondo, pero no hago más que ellos seguro. Te hicieron mover mucho las manos, ¿eh? Una final entretenidísima, apretadísima. Sabía quién se iba a llevar la victoria. Siempre que uno se escapa parece, viste, que uno quiere ir un poco tranquilo, pero no, tenía fondo porque no quería que me vuelvan a agarrar la chupada, así que me mandé un par de macanas, un par de excesos, pero bueno, me alcanzó igual para poder ganar y coronar esto. La verdad que
yo soy un agradecido del automovilismo, agradecido que me inviten a correr en estos autos, pero bueno, sobre todo la suerte de que me inviten a correr estos autos ganadores y poder volver a estar acá, lo más alto del podio, una felicidad tremenda. Agradezco a todos, mando un saludo a toda mi familia, que siempre la dejo en casa, pobrecita, y bueno, vengo acá. A Leo. Porque es un proceso terrible. Sí, sí, lo enloquecí con que había que hacer unos cambios en el auto, que había que hacer otra cosa, que había que invertir dinero. Y lo hizo un sacrificio enorme, así que también me sentía responsable si no daba esto, pero bueno, dio su fruto, gracias a Dios no nos equivocamos y bueno, contento y agradecido. Lo veo emocionado. Muy emocionado Ismael Yapur, sí, sí. Muy emocionado. Ahí está el golpe. Y ahí está de nuevo la repetición del golpe. ¿Sabés a qué más se acordó de ese golpe? ¿Te acordás a Robledo en el Turismo Fiat Santa Fe? Claro, sí. Que se metió, creo que el de Robledo fue más fuerte porque llegaban por lo menos 20 kilómetros más rápido en esa época los autos. Pero bueno, fue muy fuerte. Él no tuvo inconveniente, más allá de que bueno, fue trasladado por observación. Y una señora del público se llevó un susto bárbaro. Enseguida nos dijeron desde la ambulancia, no le pasó nada a la señora, un susto de haberle pegado un auto a pocos centímetros inclusive el parabrisas que vuela, ustedes pueden ver cómo vuela el parabrisas y pega en el tejido. Excelente, Marcelo, con la imagen esta. Bueno, cerramos. Se desintegra el parabrisas, mirá. Cerramos el capítulo del 128. Vamos a otro carrerón. Y aparte de otro carrerón. A la final del 1600. Sí. Gustavo, 16 autos en un segundo. Presentó la categoría, hubo 11 en medio, en 5 décimas. Y pobre Schneider, ¿no? Porque está siempre para ganar. El otro día le apareció Daglio y ahora otra vez le aparece Daglio al piloto de San Vicente, que de todas formas está muy firme. Sorprendía a Leandro Massara ganando la serie y estando en punta en las primeras vueltas. Mirá, otro que besó el paredón, Juan Pablo Macelo. La pole position había sido para Massara. Massara después fue excluido. Sí. Alguna dificultad con la relación de compresión de su coche, del auto que viene, tercera, y pugnando con el Ale Cipollari. Auto que se atiende aquí en Rafaela, en el MM Competición con Fabio De María. Y bueno, venían peleando y está el Juanpi Macelo, batalla. Marcuzzi también que viene. Tratando de venirse para adelante con el Lucas Marinucci, ¿qué dije? Piloto de Bandé, sí. El hombre que habitualmente corre en la clase 2 del Car Show. La pelea por el campeonato se pasa un poco Juan Pablo Macelo. El Ale Cipollari aprovecha y se va para adelante. El Ale que no le gustó cómo anduvo el motor nuevo que habían desarrollado para esta carrera, lo cambió el sábado, hizo la pole el domingo y después, bueno, tuvo una carrera enredada. El de Rafaela, animador del campeonato. Pero bueno, por suerte pudo sumar algunos puntos el piloto rafaelino. Pero bueno, viene el Ale con mala suerte. Bien. Por el momento. Terminó ganando la segunda Juan Daglio. 2-2. Piloto entrerriano, corrió 2 carreras, ganó las 2 con el auto de Claudio Gómez. Sí, hombre del turismo pista. Claro, Claudio Gómez de Esperanza. Que le ahí se quedó Olivera, ganador de una de las carreras de la temporada, el gallito Gustavo Olivera. Que pierde grandes chances del campeonato. Y está Daglio, Schneider en el segundo lugar, Massara tercero, Batalla peleando con Melchori, que magnífico ya está. Magnífico lo de Batalla, ¿eh? Sí, sí, sí. Magnífico lo de Cucucita Batalla. Y lo que sufre el padre es increíble. Le dije, pará que te vas a morir. No, pero... bueno, y dio sus frutos. Ahí se aplauden con el Ale Cipollari. Realmente, Gustavo, en todas las categorías, si la gente supiese cómo se llega ahí al final de la recta, sobre todo cuando venís atrás de algunos autos o entre medio, los autos prácticamente vienen para donde quieren. Lurachi que venía de atrás, había roto el motor en la serie. Bueno lo de Melchori, que ya está en la pelea, Gustavo, también de los primeros lugares, el piloto santafesino. Ahí viene peleando otra vez Macelo, Melchori y Batalla que aguantaba. Va a terminar ganando Juan Daglio. Segundo, Agustín Schneider. Tercero va a ser Alejandro Batalla. Cuarto, Juan Pablo Macelo. Quinto, Diego Melchori. Sexto, Lucas Marinucci. Séptimo, el Ale Cipollari. Octavo, Tomás Lurachi. Noveno, el Corito Lucio Rodríguez. Décimo, va a terminar Facundo García. Luego, Horacio Fernández. Diego Bañón.
y Damián Pereira, Gabriel Franzuti y Oscar Perotti, que estuvo retornando a la categoría, abandonaron entre otros Olivera, el Guille Gentile, Berra, Panayotti y Giordano. Hay dos pilotos del turismo pista compitiendo, el Colo Rodríguez, claro, y Juan Daglio. Y Daglio que la segunda carrera y la gana, ahí va el auto. El auto es de Esperanza, el piloto es de Entre Ríos. Autocampeón de la categoría, claro. En el 2021, si no me equivoco. Sí, o el año antes. Fue campeón de la categoría. Así que, bueno, el triunfo entonces de Juan Daglio. Terminada la carrera, tenemos la palabra de los protagonistas. Esto es un logro que formamos todo el equipo. Formó mi viejo, Fernando Cerboña, los chicos de M&M Competición, mi hijo, que me viene más en el aguante. Es un logro de todo esto. Y para mí, yo me gané a mí mismo. Estoy muy contento, la verdad que el auto anda muy bien. Si bien me falta pulir algunas cositas a mí, pero contento. Estuvimos todo el fin de semana prolijo, siempre positivo. Así que nada, contento, contento. Es un triunfo para todos esto. La verdad que sí, es un muy buen resultado para nosotros, para el equipo. Por ahí se me complicó seguirlo Juan. Quise tratar de alcanzarlo, pero bueno, para estirar la frenada, él frenaba muy adentro y yo no tenía un buen potencial en los frenos. Así que bueno, me dediqué a seguirlo, a ir atrás y asegurarse el segundo puesto, con expectativa de que por ahí se equivoque, que era medio difícil porque un chico con mucha experiencia y sabe lo que hace, así que nada, creo que es súper positivo, un segundo puesto, puntos buenos para el campeonato, y bueno, en algún momento vamos a ganar. Felicidad de Madin Chito. No, me quería mandar la macana de San Jorge, así que nada, creo que es súper positivo, llegamos con el auto entero, muy buen ritmo y algunas cositas para mejorar. Agradecerle a todo el equipo de Claudio, a todo el equipo de Claudio Gómez, motorista, puro, todo mérito de ellos. Y tuyo también, que penalizaste en la serie, anduviste adelante y la carrera fue totalmente tuya. ¿Esperaste el momento para saltar a la punta? Sí, penalizamos la serie. Pero bueno, hoy ya con el diario lunes le puse un gustito distinto, entretenido, algo lindo. Y en la final le encontramos los huecos en las primeras vueltas y de ahí en más nos pusimos a mirar para adelante, nunca para atrás, porque sabíamos que por ahí, acá en este circuito con la succión, influye mucho. Así que era enfocarse en ir para adelante, hacer una buena diferencia, cosa que no nos alcancen a agarrar. Te consulto, creo que la misma fecha del turismo pista coincide con las TZ. No sé qué va a ser, si te habrás probado alguna butaca del pista. Ya estamos con equipo en el turismo pista. Agradecerle a Lucas Benincasa por abrirme las puertas con un Ford Fiesta Kinetic. La semana que viene vamos a estar realizando una prueba, si Dios quiere, en el Autódromo de Buenos Aires, ya para ir encarando lo que va a ser la fecha de Rosario Turismo Pista. Bueno, después nos veremos tal vez para la próxima fecha aquí en las TZ. Sí, vamos a tener que volver. Creo que a partir de la fecha que viene coinciden dos o tres, así que veremos qué pasa después. Bien, así cerramos el capítulo de las categorías TZ. Se confirmó la próxima fecha. San Jorge. Va a ser en San Jorge, el último fin de semana. Sí, otra vez el 600 con invitados. Muy bien, hacemos la última pausa y estamos en el último bloque. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. Forni Sport. Necochea 339. Rafaela. WhatsApp 3492-643358. www.forniesport.com.ar.
Córdoba tiene tantas opciones en invierno que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble tempo. Sierra, sendero, golf, pedalear, terapia de lujo o agua con sal. Noche de estrellas, vivencia ancestral. Vino, viñedo, estancias, bodegas. Cultura jesuita, argentina, europea. Vientito serrano que te renueva. Cabrito gourmet, salame regional, cocina medicinal o tradicional. Noche museo, risas festival. Ponte avión, auto, fácil de llegar. CBA. Sumale Córdoba a tu invierno. Último bloque de Sin Rebajes Televisión. Antes de hablar del turismo de carretera, que es lo que tenemos previsto ahora en este bloque, tengo que hacer un agradecimiento muy especial a Oscar Alfredo Albrecht. A Oscar Albrecht, el hombre de los amortiguadores. El hombre que corre en karting para no competir con sus clientes. Mirá que, mirá, Venezuela ese. Regalado, hay un popurrí de revistas Hombres y Máquinas que me faltaban para completar la colección que me había cedido la familia Colcerniani. Perazzi. Yo tengo la colección casi completa. Me faltaban algunos números que precisamente los estaba necesitando para hacer algo que tiene que ver con la historia de las TZ. Y Oscar Alfredo Albrecht me ha cedido estas revistas, así que le quiero agradecer. Qué revista, Hombres y Máquinas, ¿no? Sí, señor. Buenísima. Qué información, qué fotos para la época tenía. Mirá, hablábamos del Escort el otro día en la transmisión. Mirá, ahí está. Bueno, así que el agradecimiento a Oscar Albrecht, que me ha cedido estas revistas y me prestó un par de ellas que no tenía repetida para que las escanee, porque estaba necesitando material que tiene que ver con la historia de una categoría como las TZ, en la cual estoy trabajando en mis momentos libres. Ahora sí, vamos con el auspicio de Forni y el turismo carretera. Estamos nuevamente en el showroom de Forni Sport, hoy viendo indumentaria. La gente de Forni trabaja todo lo que es para el piloto y tiene tres marcas de cabecera. La gente de Forni Sport son representantes de Alpina Star, un producto totalmente importado, homologado por la FIA. Aquí podemos encontrar buzos, guantes, botas y ropa ignífuga. Forni Sport. Repuestos e indumentaria para competición. Necochea 339, Rafaela. WhatsApp 3492-643358. www.fornisport.com.ar. Y bueno, lo prometido, el turismo carretera en la carrera de las estrellas en el Digicum. Sí, el desafío de las estrellas en esta competencia donde, bueno, un nuevo ganador en la categoría, pero un nuevo modelo de coche ganador en la categoría. Claro, se perdió Ledesma de ser el primer ganador con Camaro. Ahí viene ganando Ledesma, que había sacado la bolilla 1. Justamente el piloto de Mar del Plata, y se toca en Catalán Magni, que debutaba con el Mustang. Sebastián Abela, que bueno, largaba adelante por el tema del sorteo. También quedaba Bonelli. Por primera vez en la historia de esta etapa del TC, hubo más autos nuevos de nueva generación que de vieja generación. Bien. Por primera vez en esta Vela, el intendente de Campana, con el Torino que se pasaba de largo, quedaba Catalán Magni tirado, también Bonelli con el Turismo Carretera. Recordemos, se largaba por sorteo, se dividía el campeonato en tres tercios, los peores del campeonato largaban adelante, los del medio en el medio y los mejores del ranking largaban desde atrás. Este piloto, Santiago Álvarez, que ya está en su segundo año dentro de la categoría, piloto de Ferré, que viene a hacer toda la escala completa del turismo carretera, incluso ha corrido en camionetas, bueno, se encuentra con su primera victoria. Dándole al modelo Camaro su primer triunfo, así como en 1971 Néstor Jesús García Veira hacía ganar el Chevy, no coupé. El cuatro puertas ganaba un modelo nuevo. Ahora, del equipo oficial. Claro, ahora el Camaro tiene un nuevo modelo, un nuevo desafío para la marca del moño. Quijada que buscaba por adentro, quiebra demasiado el auto y se va en trompo. Ahí venía peleando Ferrante con Candela también. Ya nos estamos acostumbrando, ya parece... nos estamos acostumbrados a no ver autos De vieja generación. Ahí lo vemos adelante, uno de los que venía es Carinelli con la Doge. Ahí está también Marcelo Agrelo, pero bueno, Castellano, que ya en poquito tiempo
También seguramente buscaré con un Mustang, iba a ir con un Challenger. Pero bueno, se fue el equipo Zap, así que veremos qué pasa. Debutaba este auto, el segundo Torino, nueva generación, de Landa, que se quedaba parado. Werner y Ciantini peleando. Si había uno que todos podíamos pensar que iba a ganar por primera vez en condiciones normales, era Ciantini, tal vez, con el, claro, el Chevrolet que venía pagando. Cacos, que viene ahí también con el Toyota. Por fin pudo redondear una buena actuación el piloto de Ramón Mejía. Vamos a ver el cambio de neumáticos, a ver, del equipo. Recordemos que era con recarga de combustible, cambio de neumáticos para el turismo de carretera. Lindos boxes para poder hacerlo. Sí, señor, claro. A la altura de la Fórmula 1. Y bueno, ahí está, el cambio de neumáticos. Mientras vemos imágenes, les comento que ganó Santiago Álvarez con Camaro. Segundo, Mangoni con Chevy. Tercero, Ricardo Caito Rizzati, el piloto de la Bulash, con Camaro. Cuarto, Jacos con el Toyota Nueva Generación. Quinto, Berlín, también haciendo debutar un Camaro. Sexto, terminó Ledesma con Camaro, y lo vemos en pantalla, al de Mar del Plata. Séptimo, Lambiris, ahora con Ford Mustang, con el Mustang. Octavo, Werner con Mustang. Noveno, Truco con el Challenger, el mejor resultado para el 2 Challenger en lo que va de la temporada. Puesto 10 para Martín Vázquez con Doge. Así que dos autos de vieja generación entre los 10 primeros. Luego terminaron Ursera, Agustín Martínez, Todino, Santiago Quijada, Ciantini, Craparo, de la Iglesia, Mazacani y Chapur, los 20 primeros. El campeonato, Gustavo, que está llegando al epílogo ya de la Copa Regular. Ahí está Rizzati con el Camaro del equipo de Diego De Carlo. Ursera, 2.58. Lambiris, 2.53. Santero, 2.47. Werner, 2.38. De los cuatro, el único que no ganó fue Lambiris todavía. Ciantini, 2.36. Quijada, 2.19. Gini, que ya ganó, 2.17. Mangoni, 195.5. Todino, 195. De Benedicti, 194.5. Aguirre, 192, ya ganó. Y Marcos Landa, 186.5, los 12 que estarían entrando. Los otros ganadores, Trocet está en el puesto 14, Álvarez ahora está en el puesto 18 y Tobías Martínez en el puesto 20. Esos son los tres ganadores que están fuera de los 12 por ahora para pelear por el campeonato. Muy bien, ¿eh? Entonces el turismo carretera en el... ¿Te gustan los autos nuevos, Gustavo? Sí. ¿Me gustan? Sí, sí, obviamente, sí. Me gustan. Ahí vemos la pelea. Yo creo que ya, bueno, antes de fin de año van a estar todos, pero yo para el año que viene va a ser... Yo creo que sí, ya. De una categoría de coches más nuevos. Más aceptado y más rápido va a ser el cambio de lo que todos creían. Sí, coincido totalmente, sí, señor. Me parece que lo de los motores V8 va para atrás, por lo menos por ahora. La idea de la categoría es sacar cargas. Es sacar cargas. Y en vez de agregar potencia, claro, por el momento. Claro. Creo que se está trabajando en eso. Bueno, perfecto. Bien, entonces ahí está el triunfo. Buena cantidad de público en el bicicleta. Se vio. En estos circuitos sí, a veces es difícil porque saber. Son si... tan grandes. Claro. Pero se ven las tribunas bastante colmadas. Bueno, Iván, cerramos el capítulo del turismo carretera entonces, que estuvo en el Desafío de las Estrellas en el Vigicún, en uno de los circuitos más imponentes que tiene la República. De los nuevos, el segundo. O el primero, Termas. Con Termas, ahí, sí, sí, peleando. Bueno, nos reencontramos el próximo martes, Iván. Nos reencontramos, Gustavo, así es, para hablar de automovilismo. Ya dijimos que las Toyotas se confirmó, esto recién el día de hoy, por la tarde, que van a estar en San Jorge. En San Jorge. Nuevamente. El fin de semana que viene corre el Córdoba Pista en La Pampa, en el Autódromo Provincial de La Pampa, y dentro de 15 días, 13 días, tenemos la presencia del Car Show santafesino en el Autódromo. Allí estaremos también con el Car Show en Paraná. Señores, por habernos acompañado, muchas gracias. Nos reencontramos dentro de 7 días.